Hola, muy bienvenidos, amigas y amigos, familia. Espero que se encuentren todos muy bien. Estoy en el Cono Sur Faro de Luz en el Mundo, en Puerto Iguazú. Desde aquí les enviamos paz, fuerzas y a seguir adelante en positivo. Vamos a continuar viendo informes, diferentes interpretaciones sobre las psicografías de Benjamín Solari Parravicini. En esta ocasión vamos a ver un informe que realizó David Parcerisa, donde él interpreta que Parravicini anuncia el regreso de Enki, y también vamos a ver a Iván Martínez sobre Benjamín Solari Parravicini, dos españoles exponiendo sobre Benjamín. Muy bienvenidos a todos. Maternidad artificial cultivada. ¿De qué está hablando? Pues está hablando de que el 25 de julio de 1978, casi 30 años después del dibujo, en Holman, Inglaterra, Louis Brown crearía la primera bebé probeta por fecundación in vitro. Fijaos en el dibujo. Maternidad artificial cultivada. Continuamos. Nuevo sistema de comunicaciones mundial por planetas artificiales. Nos está hablando, como muchos años después, el 4 de octubre de 1957, Rusia lanzó el primer satélite de comunicaciones. Parece ser que él entiende como planetas artificiales objetos que están en órbita que servirán para las comunicaciones mundiales. Otro acierto más de estos dibujos proféticos de Parravicini. Este dibujo es muy raro y tiene un texto bastante grueso. Veréis, dice así: Científico, ¿qué llevas en las manos? En verdad comprendes que algo comprendes, más se entiende que de lo poco que conoces llevas un mundo de peligro. Al parecer eres audaz, mas no lo eres. Aprende, observa y medita. Detén tu insensato correr tras el átomo. Aún estás a tiempo. La muerte es contigo y será muerte. Evítalo. En 1939 arranca el proyecto Manhattan para crear la bomba atómica y ya sabéis los desastres que el ser humano provocó en la Tierra con las bombas atómicas. Pues parece ser que Parravicini vio el desastre de la energía atómica, de lo que podría pasar si se usa mal. Y lo dejó plasmado muchos años antes de todo esto. Este dato también, el dibujo siguiente también me llamó la atención, porque nos habla de algo bastante específico. Veréis, dice así: Dominador llegará a España, destruirá y edificará. Luego un Borbón será en su lugar y el Mandón partirá si su salud no se debilita a la Argentina. Nos está hablando del dictador Franco, dictador desde el 30 de enero de 1938. Como sabemos en la historia, con la restauración, Juan Carlos I, un Borbón, volvería y se convertiría en rey. Esto en 1975, muchos años después del dibujo. Lo raro aquí fue cuando, en los datos biográficos de Franco, dice expresar que él le gustaría terminar sus días en Argentina, pero no lo consiguió, murió antes de ese deseo. Qué raro y qué específico es el dibujo cuando nos habla de si su salud no se debilita, partirá a la Argentina. Yo me quedo a cuadros con este nivel de acierto. Así podríamos seguir muchas y muchas y muchas horas, porque tiene 1000 dibujos, o incluso más. Pero he rescatado uno de los dibujos proféticos que aún no se han cumplido y me parecen extravagantes, o muy, muy raros. Dibujos que, de producirse, estas profecías, serían cataclismos gigantescos, no solo para el planeta, sino para el universo entero. Y
que coinciden con las profecías de Baba Vanga. Primera de las profecías que no se han cumplido todavía. Hombres, meditad, el mar avanzará inundando el diluvio. Se derretirán los cascos polares, el eje de la tierra volverá y el ecuador será polo. El mar será sangre. Final de finales, cataclismos geológicos acompañarán a los conflictos bélicos. Es decir, la tierra, por un ciclo natural, volverá a hace 10.000 años. Esa edad de hielo, esos casquetes polares, esa inversión de polos magnética. Pero todo eso en medio de un conflicto bélico. Una profecía que esperemos que no se cumpla. Segundo, caen sobre la tierra el día 5 del 5 de 5 el golpe de fuego estelar. Caen en las regiones de Gibraltar y de las Islas Baleares. 3 días allí, 2 en América del Norte y por fin un día de 5 horas en las Antillas. Y por fin el fuego purificará. Nos habla de algo que cae en el cielo y que afecta a la región de España, luego a América del Norte y demás. Algo que cae del cielo. Estará hablando de meteoritos, misiles. Continuamos. Un planeta será herido por un planeta apagado que rueda por los espacios. Ese planeta será la Tierra. La herida en el choque será en la parte sur del hemisferio norte y arrancará gran parte de su colofón. Entonces el mundo Tierra, en su sacudida, dará un vuelco igual al que dio cuando le fue arrancado el trozo de América del Sur, hoy llamado en lo alto la Luna. De nuevo el diluvio, de nuevo la oscuridad, de nuevo el eje en su lugar, de nuevo el rodar, y un nuevo mar en el foso dejado, y de nuevo una nueva luna que brillará más, la Amnis. Parece que habla del fin de la Tierra y la creación de una nueva humanidad, a su vez de un nuevo satélite que llama Amnis. Todo muy críptico, todo muy extraño, profecías que no se han cumplido todavía, pero están ahí, dibujadas por Parravicini. Después de las profecías cumplidas y las profecías que no se han cumplido, ahora os traigo profecías extrañas. Tan extrañas que yo creo que hasta se relacionan con fenómenos ovni extraterrestres, y que no me extrañaría nada que este hombre dibujara esto después de la supuesta abducción, partiendo de la premisa de que sería algo real lo que le pasó con esa abducción. Número 1. Naves interplanetarias no visibles a la retina humana llegarán a la Tierra. Habitarán América en el extremo sur. Allí recogerán materiales para socorrer al mundo en el hambre y el cataclismo de fuego. Portarán sangre humana a sus laboratorios satelitales para elaborarla artificialmente. Proveerán de hemoglobina. ¿Están hablando de abducciones en América del Sur? Está hablando de que extraen la sangre, el ADN en laboratorios, estos seres, y que de alguna forma necesitan la sangre para algo. También habla de socorrer al mundo por un cataclismo de fuego. ¿Se relacionará con las profecías no cumplidas? Por último, para acabar este programa, me gustaría hablaros de que muy recientemente se está hablando de un dibujo que hizo en 1938 que menciona lo siguiente: París será destruida por un gran incendio. Nos dibuja uno de los ríos y coloca la R un poco fuera de la palabra París. Hay gente que piensa que R hace mención a reliquia, a la corona de espinas de Notre Dame, que se quemó, como ya sabéis, en el incendio hace unas semanas. Yo, mi punto de vista es que no sé qué pensar. Parravicini parece que tiene aciertos, pero también parece que ha hecho profecías hacia un futuro muy lejano. Esto simplemente me lo tomaría como misterio dentro del mundo de la investigación sobre las profecías y lo dejaría como una información en stand-by.
si acaso en el futuro necesitamos extraer algo de ello. Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy vamos a dedicarle un videoprograma al vidente y profeta argentino Benjamin Solari Parravicini. Este hombre era, digamos, el Nostradamus argentino, pero su estilo distaba mucho del profeta francés, que lo reflejaba en cuartetas. Parravicini no, él lo hacía todo con dibujos esquemáticos. Sobre todo, funcionaba muy bien a nivel simbólico. Él podía hacer un sencillo dibujo, pero ese dibujo encerraba mucho significado. Jugaba con los arquetipos y siempre acompañaba cada dibujo con un escrito, escrito a mano. Al igual que Nostradamus, utilizaba palabras muy bien elegidas, muy bien mesuradas. Y yo creo que lo hacía de forma mucho más explícita que Nostradamus. Daba muchos detalles. Aquí podéis ver cómo Parravicini parece que predijo incluso la caída de las Torres Gemelas en 2001. Pero hoy nos centraremos solamente en una parte de sus profecías, una parte muy interesante, las que hacen referencia a una invasión o una llegada de naves extraterrestres a la Tierra que de forma global se muestran a la humanidad. En esas profecías no indica ningún signo de hostilidad, más bien al contrario. Parravicini profetizó el día del contacto. Llegó a esbozar 700 psicografías a lo largo de toda su vida. Dibujos a los que él llamaba pictografías premonitorias. Para empezar, deciros que el fenómeno OVNI no empezó a popularizarse hasta 1947, con el avistamiento de Kenneth Arnold en el Monte Rainier y el estrellamiento de un OVNI en Roswell. Pero Parravicini ya había hecho profecías de un evento de contacto OVNI en 1938. Fijaos, en este pictograma, Parravicini nos dibuja lo que parece una nave interplanetaria. Observad lo que dice abajo. Ante las constantes visitas de navieros extraterrestres, la ciencia negará, luego dudará y por fin dirá, verdad es. Y nuestra sapiencia ha quedado atrás. Siglos nos vigilan y contemplan. Escrito en 1940, esta profecía. Fijaos que aquí Parravicini nos resume en tres fases. Primero, la incredulidad de la ciencia. Después, la duda. Y finalmente, la aceptación del problema. ¿Estamos ya quizás a las puertas de esta aceptación? ¿Con el comunicado que hizo el Pentágono de las visitas de naves desconocidas, quizás? Bueno, en otra parte, Parravicini continúa diciendo: sobre el tapete se colocará el problema OVNI y presto será puesto. Que la verdad debe dilucidarse antes del fin de finales. El científico debe alejarse del encasillamiento infatuado que le ciega. El joven lo hará y verá. Ah, caray, aquí nos insinúa que las generaciones más jóvenes serán las que abrirán los ojos. Una nueva forma de enfocar el asunto. Quizás los jóvenes científicos, con una mente más abierta, se aproximarán más al fenómeno y encontrarán una forma de comunicación con extraterrestres. ¿Es eso lo que quería decirnos el profeta argentino? Porque dice que la verdad debe dilucidarse antes del fin de finales. ¿Qué es eso? El fin de finales. Parece señalar como una fecha límite, ¿verdad, amigos? ¿O hay quizás un ciclo que rige este proceso de contacto? Curioso. En otro texto, de 1969, dice: la ciencia ha quedado niña ante el surgir constante de problemas ovnis. La caja de sorpresa día a día depara un nuevo conejo. ¿Y qué conejo? La ciencia, incapacitada en conocerlo, lo niega. La ciencia crece, mas no es. El término conejo se refiere al concepto de sorpresa, claro, el conejo que sale de la chistera, sin duda. Es una forma de decirnos que los ovnis seguirán desafiando a la ciencia día tras día, pero la ciencia se niega a aceptar aquello que rompe con sus esquemas, hasta que probablemente todo llegue a ser demasiado evidente. Pero hay una... Quería agregar, me hizo recordar el conejo a que Neo en la película Matrix tenía que seguir el conejo. Y es una de 1960, en la que profetiza la llegada de una extraña nave anfibia. Os leo.
La nave anfibia interplanetaria enseñará la existencia de canales habitables en el interior de la Tierra. Ella se sumergirá en el polo sur y aparecerá en el polo norte, solo en instantes. Ante algo tan explícito como esta profecía, yo me pregunto si Parravicini se refería a la llegada de los Abgal de Sirio, conocidísimos seres anfibios, los hombres pez que popularizaron leyendas en Sumeria y en África. Los Dogon hablaban de los Nomo, los anfibios que les transmitieron conocimiento. Y fijaos que habla de una nave que se mete por una cavidad de la Antártida al Polo Sur y en un instante aparece al otro extremo, el Polo Norte, mostrando al humano la entrada secreta al inframundo. El dibujo es bastante gráfico. Nos muestra las ondas del agua y dos discos voladores que entran y salen en cada extremo opuesto, Polo Norte y Polo Sur. Curioso, porque esto parece lo que ya hablamos en un vídeo anterior, el famoso Apzu Sumerio, el abismo de las aguas. Enki era el que tenía la llave de acceso a ese mundo intraterreno. Un mundo que parece que nada más entrar se ve como una especie de cascadas de agua, por eso se llama el abismo de las aguas. Muy curioso, más aún, cuando leemos lo que nos dice en otra parte. Las astronaves del Ki-Enki, con forma de enormes peces de fuego, viajarán a la Tierra en alta misión de auxilio. Bajarán sobre su ya familiar polo sur. Morarán en los hielos hasta la hora de la hora. Luego serán. ¿Qué es eso del Ki-Enki? Claramente hace alusión al dios sumerio. ¿Cómo es posible que Parravicini supiese esto en el lejano 1960? Ya hablaba de Enki. Y además hace un capicúa. Ki-Enki. Tierra, señor de la tierra. Eso significa en sumerio. Y Enki era medio abgal. Lo hemos dicho mil veces. Era un ser híbrido entre reptil y anfibio de Sirio. Y Parravicini, para más datos, añade. Bajarán seres con forma de enormes peces de fuego para ayudar, auxiliar a la humanidad. Observad el detalle. No dice que Enki descienda a la Tierra, sino que las astronaves de Enki bajan. Esto quiere decir que hablamos de una facción liderada por Enki. Una especie de unidad de rescate terrestre que acude a la Tierra a socorrer a los humanos ante un inminente desastre. ¿Qué es lo que vio Parravicini para hacer esta predicción? ¿Cómo pudo ser tan explícito en algo que yo llevo 30 años investigando? Me parece que realmente este hombre tuvo una visión real, concisa, explícita. Yo no había conocido este material, no lo había revisado, no había llegado a mis manos. Y he sido el primero en quedarme alucinado. Y tenía que hacer este vídeo y compartirlo con todos vosotros. Creo que es importante. Parravicini continúa diciendo, llegarán a la Tierra nuevamente seres extraterrestres. Llegarán en naves espaciales diferentes, de diferentes planetas, y habitarán los cráteres montañosos de los Andes y del sur patagónico. Ellos convivirán la vida humana, se les verá y se les hablará. Habla claramente de un contacto total. Increíble. Pero más increíble aún lo que sigue. Una profecía escrita en 1938 dice, dos seres astronáuticos llegarán a Rusia. Dos seres astronáuticos llegarán a Norteamérica. Seres espaciales al mundo. Se les verá y se dirá. Son lo que llegaron a poblar en el ayer al mundo. Imaginaos, la gente los reconocerá como los antiguos astronautas que aparecen en todos los grabados, estatuas y textos antiguos de muchas culturas del mundo. En otra profecía de 1972, Parravicini nos dice, los obeliscos de la luna hablarán un día y destrozarán la voz del hombre. La luna dirá de seres que allí fueron y son, dirá de su luz azul. Por supuesto, en plena era de satélites y telescopios, Parravicini quiso decirnos que la NASA ya sabe desde hace mucho que en la luna hay bases alienígenas, pero nos lo esconden. Utilizan su tecnología, pero nos ocultan los resultados de sus captaciones. Hablamos de restos de civilizaciones que estuvieron en la Luna y que aún están hoy. Luego fijaos que nos describe incluso cómo es la composición del material de las naves que van a llegar a la Tierra cuando decidan contactar. Dice,
toda nave astral es construida con materiales no conocidos aún sobre la Tierra. Las naves son livianas, modeadas en íntegra pieza sin unión alguna. El naviero es encerrado igualmente en entera vestimenta escafándrica, sin costuras y algunas transparentes y azules. Nuestro fuego, al grado máximo, no calentará ni perforará la consistencia de ambos. Esto escrito en 1960. Muchos datos nos da este hombre. Muchos detalles nos da Parravicini en sus visiones. Pero para mí, lo más alucinante es que cita a Enki y lo relaciona con los hombres pez, los anfibios de Sirio. Es increíble. Yo es que casi no puedo dar crédito a algo tan sorprendente. ¿De dónde sacó este hombre algo así, sino fruto de su visión real? Así lo creo. Me da la sensación de que no pudo tener acceso en esos años a toda esta documentación altamente coincidente. Y además nos habla de una nave anfibia que va a entrar por el polo sur y emergerá en un instante al polo norte para mostrar al ser humano las cavidades que hay ahí dentro. Es el Apzu, amigos, el abismo de las aguas de Enki. Vamos a dejarlo aquí, seguiremos y decidme si sobre todo. Venid conmigo y haré que seáis pescadores de hombres. Os envío a recoger mis ovejas y al ir predicando, decid: el reino de los cielos se acerca. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo yo mi propia vida por las ovejas. Y habrá un rebaño, Rabí, y un pastor. Mi hija está al borde de la muerte. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y quién decís vosotros que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tus pecados te son perdonados, hijo. ¿Por qué habla este hombre así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi propia carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre verdaderamente es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Padre, aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea desechado por los ancianos, los sacerdotes y los escribas, y que sea muerto. Te conjuro, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo a las nubes del cielo. ¿Qué más evidencias necesitamos? Ninguna. ¿Qué os parece?
es culpable de muerte. ¡De muerte! Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos os conoceréis. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Según vuestra costumbre, en esta época del año, uno de los presos será dejado en libertad. ¡Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Muchísimas gracias a todos, amigas y amigos. Gracias a los nuevos suscriptores. Gracias a los que siempre me acompañan. Suscríbase. Un canal sin religiones, sin políticas, sin fronteras, sin publicidades. Hasta la próxima, amigos.